Los seres originarios, también llamados venusianos, la diferencia con los de Marte es que ellos sobrevivieron a toda colonización. ¿Cómo? Todavía no se sabe a ciencia cierta cómo es que estos seres pudieron burlarse de la colonización brutal que sufrieron mucho antes de que los custodios tomaran las tierras conocidas. Según se cuenta en algunas leyendas dentro de la raza gigante, los primeros humanos pensaron entablar contacto con los venusianos originarios para poder armar en conjunto un bloque contra los colonizadores y así aprender de ellos. Esto fue en los comienzos, justo antes de que los custodios tomaran por sorpresa a los primeros humanos y terminaran siendo colonizados en las tierras amuralladas. Los venusianos son seres que basan su tecnología pura y exclusivamente en tecnología para desarrollo espiritual y el beneficio en su camino de ascender de forma interna. No poseían armas de destrucción para el ataque y la defensa. Esto los custodios lo vieron de fácil acceso. Una vez que penetraron su mundo entorno, pensaron que todo sería sencillo en aquellas tierras. La sorpresa llegó cuando los custodios pisaron las tierras de Venus. Una gran tormenta azotó este círculo entorno muy repentinamente. No les llevaron el apunte en ese momento, ya que pensaron que se trataba del clima allí. Pero al pasar los días vieron que la tormenta nunca se retiraba y que no pudieron encontrar ni un solo venusiano en la superficie. Con tecnología custodial empezaron a notar que los venusianos se encontraban bajo tierra, en búnkeres de una tecnología desconocida hasta el momento por ellos. La tormenta que azotaba allí arriba en la superficie era realmente devastadora. Los custodios se reunieron para llegar a una decisión pronto. No iban a quedarse mucho tiempo más allí. De hecho, muchos custodios empezaron revueltas y no le veían el sentido de morir allí. Las cosas se complicaron bastante para los líderes. Muchos lo vieron como un fracaso y otros pensaban en volver en otro momento, pero fiel a su historia, ellos no cedieron. Muchos custodios murieron en Venus. Incluso se cuenta que un líder muy importante murió en aquellas tierras lejanas. La conquista de Venus para los custodios fue un fracaso. De hecho, no luchaban contra los venusianos, que no poseían armas. De poseerlas, creo que hubiera sido una derrota total para ellos. Al conocerse la historia en otros círculo entorno, trataron de imitarlo, pero con resultados desastrosos. Luego comentaremos sobre este punto. La tecnología que habían estado desarrollando los venusianos no fue de una noche a la mañana. Fueron años y años de progreso y esos búnkeres tenían todo. Conexiones subterráneas de alto nivel, los custodios intentaron bloquear e incluso volar la zona, pero por cada intento muchos morían, ya que el lugar se encontraba repleto de explosivos
y otro tipo de tecnología que dificultaba incluso acercarse a las zonas de los búnkeres. Un líder custodial, ya en el final de este fracaso de invasión, se reunió con un líder venusiano, ya que se temía que los custodios podrían intentar volar todo el círculo en torno en modo de represalia. Nadie sabe realmente qué se habló ni a qué se llegó aquel día, pero los custodios dejaron las tierras de Venus de la peor forma, con gran cantidad de bajas y con una derrota en su haber.